Las defensas técnicas de los imputados por los sobornos de Odebrecht iniciaron este lunes el contrainterrogatorio a la analista María del Carmen Álvarez de Mayo, quien elaboró los informes societarios de las empresas a través de las cuales el Ministerio Público asegura que se lavaron las coimas. Rocío Quirós nos tiene los detalles en directo desde el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, donde se ventila el caso. Buenas tardes, Rocío. Así es, muy buenas tardes. En el contrainterrogatorio realizado por las defensas, la testigo reconoció que no encontró evidencias de delitos o actividades ilícitas en los documentos societarios de las empresas vinculadas a los imputados. Además, aseguró que tampoco encontró vinculaciones societarias entre ellos, ya sea a través de la venta de acciones, sesiones de crédito o préstamos de las empresas que analizó cuando fungía como analista en la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público. Yo no aparezco en ni un solo de esos documentos, porque yo nunca fui accionista, no soy accionista, no fui accionista, no fui directivo, no fui socio, no figuro en ninguna asamblea. Le preguntamos si existía alguna acta, alguna asamblea que entregara a esa empresa sesión de crédito, préstamo, o que aparecía en alguna acta o nómina de presencia de esa empresa alguno de los coimputados, y la respuesta ha sido no, porque verdaderamente no es un testigo, como siempre hemos dicho, que pueda aportar nada a este proceso. Esta es la sexta testigo que presenta el Ministerio Público en el juicio de fondo, a través de la cual se incorporaron los informes societarios de las empresas Lashian Corporation, Roimar, Jonanza, Indoequipesa, Incarna, entre otros. Previamente testificó su hermana Nadiesca Álvarez de Mayo, quien también trabajaba como analista en la institución. Esta testigo no solamente ha reconocido que comparte normalmente con otra testigo sobre el caso, sino que vive con esa otra testigo y que normalmente hablan del caso y comparten la información. Entonces no podría considerarse bajo ningún presupuesto una testigo idónea en el sentido de inmaculada, de no contaminada. El juicio continuará esta tarde con la séptima testigo del Ministerio Público, la también analista Didmaris Rodoli. Es la información que tengo, retorno con ustedes. Gracias, Rocío. Fue aplazada para el 15 de marzo la audiencia preliminar en contra de los ex jueces Awilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera, quienes fueron acusados hace más de 5 años de integrar una supuesta red criminal que negociaba sentencias dentro del Poder Judicial. La jueza suplente del tercer juzgado de instrucción, Octavia Fernández, aplazó la audiencia en virtud de que no compareció el Ministerio Público, ni la ex jueza Reyes Beltré, ni los defensores públicos. Este caso tiene en instrucción acusado 5 años y hoy 18 días, porque se acusó el día 12 de enero de 2016. Y estamos hoy a 1 de febrero de 2021. Tiene 5 años, cuando la normativa procesal dice que lo máximo es 4 años para conocerse. Los dos imputados están bajo arresto domiciliario desde el 2016, cuando fueron acusados de vender sentencias para liberar a personas ligadas al narcotráfico. La Oficina de Atención Permanente de Santiago tiene previsto conocer esta tarde medidas de coerción al suspendido funcionario de aduanas, Ramón Antonio Gómez, acusado por abuso sexual. Las evidencias, las acusaciones y las pruebas que hay no son suficientes. Ahora bien, nosotros sí tenemos pruebas. Le llamaron que venían a interrogarlo, pero resulta que lo que tenían era una coartada de dejarlo preso. Gómez permanece detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago. Nuestra pregunta en Twitter: ¿cree usted, como sostiene Fingus, que en el país se aplica un tratamiento diferenciado a los acusados de abuso sexual cuando son funcionarios o gente común? No olvide responder con la etiqueta Opina SIN. El presidente del Instituto de Salud Mental y Telepsicología, Julio Arturo Canario, reveló este lunes que la salud mental de la mayoría de las familias dominicanas están en un peligroso y progresivo deterioro desde la detección del primer caso de COVID-19. Indicó que 300.000 personas estarían en alto riesgo de sufrir patologías mentales como el suicidio, crisis psiquiátrica, consumo de drogas y alcohol y violencia intrafamiliar, manifestó el galeno. El milagro de la salud mental no va a ocurrir
si no hacemos, si no trabajamos en conjunto el Estado con instituciones, con los expertos en la salud mental, pero también que pueda involucrar a la comunidad. No hay un presupuesto. Canario aseguró que la sensación de desesperanza, la incertidumbre y el desencanto por la vida lleva a las personas hasta considerar la muerte. Les recordamos el contenido del informe esta noche con Alicia Ortega. Con las unidades de cuidados intensivos en enero llegando hasta un 62% de ocupación, el informe entra al Hospital Marcelino Vélez, donde las UCI están en emergencia aún operando a capacidad. Solo en este centro público, el más grande del Gran Santo Domingo, unas 50 personas fallecieron en el primer mes del año. Los médicos aseguran estar viendo más pacientes de menos edad llegando en condiciones graves. Además, un interno de La Victoria se da la fuga en plena luz del día, sin un solo disparo, aprovechando una cita médica. ¿Cómo planificó su huida? Y más de 60 personas se quedan con las maletas hechas, estafados por sospechosa con historial delictivo, que nunca reservó habitaciones para un viaje de fin de año de ensueño promocionado en las redes. Esto y mucho más esta noche en el informe con Alicia Ortega, por este canal Color Visión, a las 9 de la noche. Iniciamos la semana laboral con escasas lluvias para las próximas 36 horas en gran parte del país. Un cielo mayormente despejado será la predominante sobre la geografía nacional. Solo se prevén algunas lluvias aisladas de corto tiempo sobre puntos dispersos de las regiones norte, la cordillera central, sureste y nordeste. Otra pregunta en el día de hoy. ¿Cree usted, como sostiene Finjus, que en el país se aplica un tratamiento diferenciado a los acusados de abuso sexual cuando son funcionarios o gente común? Vamos a arrancar contigo, Rafael Velázquez. Cuando son solo funcionarios, no. Cuando los acusados son ricos, en general, se les trata mejor. Lo que pasa es que por ser funcionarios de una iglesia, se genera un interés público mayor y los casos suenan más. Francisco Javier Leonardo dice, claro que sí, estos funcionarios se creen inmune. La ley es ciega y por ende debería de ser igual para todo el que comete un hecho. Emiliano García, entiendo que sí, pero eso lo estamos cambiando. Ahí tenemos dos ejemplos, los recientes que se están ventilando en los tribunales. De ser comprobada la veracidad de los hechos, estoy seguro que no habrá inmunidad. Ariel Fernández Rodríguez por acá dice, así es, la desigualdad entre hombres y mujeres ha existido desde siempre, en todos los tiempos y en todos los pueblos y civilizaciones. Ahí están muchas opiniones en torno al tema. Pasamos brevemente, quédese con nosotros, hay más aquí en Noticias SN.